Bueno, pues las fiestas de mayo ya están aquí, empiezan con las cruces de mayo como está mandado y nosotros vamos a hacer dos programas especiales de las cruces de mayo aquí en la televisión municipal. Y vamos a empezar este primer programa en nuestro recorrido por una de las cruces más señeras y más importantes de nuestra ciudad. Nos encontramos en la Plaza del Huerto Hundido y con nosotros está el presidente de la Peña, amigo de la Cruz de Mayo, además, que es José Ruiz. Ruiz Moyano. Pepe Cordobés me han dicho. Pepe Cordobés me dicen. Bueno, Pepe, le puedo llamar Pepe, ¿no? Sí, encantado. Estamos aquí delante de esta cruz, que es precisamente la protagonista, ¿no?, de esta fiesta y la protagonista de esta plaza que va a ser durante muchos días. ¿No me dice usted, cuando le he preguntado, vamos a hablar del trabajo que cuesta poner una cruz? Que me ha hecho usted, El trabajo que cuesta esto, la cruz está costado aproximadamente unas 600.000 pesetas montar lo que es la cruz. No solamente de dinero, sino de esfuerzo y trabajo, ¿no? Esfuerzo y trabajo, esto lleva ya más de 3 semanas... trabajando, no aparte la cruz, sino todo lo que hay en el contorno de la plaza. La cruz es un acontecimiento para toda la plaza, ¿no? Me imagino que desde la peña se trabaja mucho y muy bien, pero además colabora la gente que vive aquí también. Sí, aquí colaboran todo el mundo, todo el barrio. El barrio, a la hora de decir vamos a montar, todos se huercan. Precisamente la peña se llama así, ¿no? Amigos de la Cruz de Mayo. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando ya esta peña? La peña lleva desde el año 1980, que se puso la primera cruz, que fue Juan Ramírez, que fue el que dio entre unos amigos, y ahí en la bodeguilla de Antonio Colorado fue donde salió la conversación de formar una cruz en 1980. Y fue Juan Ramírez que fue el que la organizó todo y hasta hace 3 años ha estado siendo el secretario de la peña. El entorno del barrio acompaña, pero ¿se imaginaban ustedes que esta cruz iba a ser una de las señeras, ¿no?, de las que todo el mundo tiene que ir a visitar en las cruces? Nosotros sí lo pensábamos algo de eso, porque es que la plaza es puntual para estas cosas, porque es que la vecindad, dijeron, ahí la bodeguilla de hacer un festejo de algo. Y entonces salieron que sí, vamos a hacer una cruz. Luego también a los 2 o 3 años se dio que se iba a hacer también un pequeño festival de cante flamenco aquí en el Colegio de los Salesianos. Pero no lo aprobaron eso. Pero que si lo fueran aprobado eso se fuera seguido para adelante. Lo que pasa es que no lo aprobaron, no sé por qué motivo el ayuntamiento no lo aprobó. Pero se dio de hacer un festival de cante, un homenaje, no es un festival, era un homenaje porque la entrada era libre. Y ya después de todos estos años, me imagino que es un reto, ¿no?, poner una cruz bonita. Resulta difícil encontrar todos los años una idea original. ¿Este año en qué se basa? Este año no, este año acordamos de hacer, el año pasado se iba a hacer lo que es la fuente de la piedra escrita. Entonces hubo ahí una cosilla entre nosotros, pues no encontrábamos material para esas cosas, entonces pensamos de hacer una imitación lo que es la Catedral de Córdoba. Y le ha quedado estupendamente. Yo espero que sí. Bueno, y esperemos también que la gente venga, porque hoy es el primer día de cruces. Hoy es el primer día. Y que la gente venga masivamente, ¿no?, como siempre. No, sí, luego aparte que no es como todos los años que hay academia, venga academia. Este año vamos a hacer la canción española. Ajá. Un concurso de canción española. Un concurso de canción española. Muy bien. Ese es parte del programa y además todo el atractivo que presenta esta plaza, esa barra que tienen ustedes ahí. La barra y los pichitos y la tortilla son lo único en Córdoba. Pues si le parece, invitamos, Pepe, a que vengan todos los cordobeses por aquí estos días. Sí, todos los cordobeses, y a veces hace falta sitio para que vengan, porque es que todos los años esto es demasiado. La plaza es grande, pero más grande tenía que ser estos días. Pues muchísimas gracias y a disfrutarlo. Gracias a ustedes, Con lo que pueda llevar, con lo que pueda llevar, con lo que pueda llevar, cada uno va al rocío, que con lo que pueda llevar, 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 yo llevo el corazón mío, que pa' mi Virgen de Rocío, pa' mi Virgen de Rocío, y abierto de par en par. Algo de tabaco y algo de bebé, y algo de bebé, es lo suficiente, Rocío, pa' volverte a ver.
corazón se me va, aunque el corazón se me va. El corazón se me va por los carriles de arena. El corazón se me va, el corazón se me va, aunque el corazón se me va. El corazón se me va con mi alegría y mi gente, con el calor y el relente, con el calor y el relente, llevando siempre un cantar. Algo de tabaco y algo de bebé, y algo de bebé, es lo suficiente rocío para volverte a ver. Que no se puede explicar, que no se puede explicar. Que no se puede explicar esos momentos divinos. Que no se puede explicar, que no se puede explicar, que no se puede explicar. Que no se puede explicar ni esas noches del camino, oliendo a menta y a pino, oliendo a menta y a pino, y al llegar la madrugada. Al que se quiera acercar, al que se quiera acercar, al que se quiera acercar, yo lo ofrezco mi alegría. Al que se quiera acercar, 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 su medalla por la mía, un saludo de armonía, un saludo de armonía y un abrazo de hermandad. Algo de tabaco y algo de bebé, y algo de bebé, es lo suficiente rocío para volverte a ver. Bueno, continuamos nuestro recorrido por las cruces de mayo de Córdoba y nos hemos venido hasta otra de las plazas que dicen mucho de nuestra ciudad, la Plaza del Conde de Priego, con esa estatua de Manolete al fondo y enfrente la iglesia de Santa Marina. Y aquí ha puesto su cruz de mayo la Hermandad del Resucitado. Estamos con un miembro de la hermandad que es Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y nos hemos venido hasta aquí porque aparte de que el entorno acompaña, pues ya es tradicional, ¿no?, que pongáis esta cruz aquí, me imagino que con muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí, ya llevamos con este 23 años dedicándole la cruz al resucitado. Ajá. Y a la alegría. Resulta complicado pensar una idea porque, bueno, digo prácticamente lo mismo que decíamos con la peña del amigo de la Cruz de Mayo en el Huerto Hundido. El entorno acompaña muchísimo, pero bueno, la cruz es la cruz y aparte que tenga ahí un decorado excepcional, pero bueno, hay que buscar una idea original cada año, ¿no? Hombre, sí, este año lo hemos tenido un poquillo más fácil porque con la exposición de los Omeyas pensamos también nosotros solidarizarnos. Y queríamos poner tres arcos, pero el tiempo nos viene muy justo porque terminamos hace 10 días de resurrección, hemos tenido los cultos y ahora la Cruz de Mayo. Todo seguido. Todo seguido, a nosotros ahora, todo igual. Y ahora el mes de mayo que está también concurrido, ¿no? El mes de mayo nosotros lo empezamos muy bien, hinchándonos de trabajo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en montar la cruz? 3-4 días. Depende del personal, el furbo también. ¿Y colabora mucha gente o siempre son los mismos o todo el mundo echa una mano? No, aquí todo, la mayoría de los hermanos que nos vemos a diario, porque eso es como en todos los lados, siempre funcionan las cosas porque hay una gente que tira para adelante, ¿no? Pero unas 50, 60 personas somos las que estamos dedicadas a esto, pues 10 días más o menos. Porque la cruz no es solamente montar la cruz y dejarla bonita, sino que luego hay que estar también detrás de una barra y es mucha gente la que viene a esta plaza, ¿eh? Es una de las más concurridas. Sí, por suerte para nosotros sí. Y claro, el problema de la plaza y de esta cruz es que se nos llena y hay que buscar gente para los turnos y como todo es para la hermandad, pues no, aquí no cobra nadie, cobra la hermandad.
Qué importante es, lo mismo que hablábamos antes de la peña, para una hermandad, tanto la Cruz de Mayo como las hermandades que ponen casetas de feria, qué importantes son estos actos, ¿no? En los que se trabaja sin descanso precisamente para eso, ¿no? Para la Semana Santa, no para la hermandad. Hombre, claro, pero además lo bonito de todo esto es que te tienes mucho tiempo con una serie de gente que son los amigos que vas a tener toda tu vida. Porque de trabajar un día, salir en Semana Santa, trabajar en feria, estar en los cultos, estar tirando de la hermandad para adelante, eso hace un roce que eso es para toda la vida. Claro, no hay mejor amistad que la que se crea precisamente trabajando por un objetivo común y con mucho esfuerzo. Hombre, por supuesto. Pues muchísimas gracias y desde luego que lo disfrutéis, ¿no? Aunque sea trabajando. Muchas gracias. Aquella noche, cansado de soñar, quise encontrarte. Quise encontrarte. Aquella noche, cansado de soñar, quise encontrarte. Cansado de soñar, quise encontrarte. Quise encontrarte. Abrí la puerta, dormí a la ciudad. Salí a la calle, dormí a la ciudad. A la calle y te busqué, Dios mío, cómo te busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. Aquella noche, cansado de esperar, quise tocarte. Quise tocarte. Aquella noche, cansado de esperar, quise tocarte. Cansado de esperar, quise tocarte. Quise tocarte. Donde se juntan los sueños y la verdad, pensaba hallarte. Los sueños y la verdad, pensaba hallarte. Y te busqué, Dios mío, cómo te busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. Aquella noche, cansado de llorar, quise abrazarte. Quise abrazarte. Aquella noche, cansado de llorar, quise abrazarte. Cansado de llorar, quise abrazarte. Quise abrazarte, pero abrazaba la amarga soledad que me dejaste, la amarga soledad. Dios mío, cómo te busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. Aquella noche, cansado de pensar, quise escaparme. Quise escaparme. Aquella noche, cansado de pensar, quise escaparme. Cansado de pensar, quise escaparme. Quise escaparme. Y tu recuerdo decía sin parar, sal a buscarme. Decía sin parar, sal a buscarme. Y te busqué. Dios mío, cómo te busqué, en cada esquina, en cada rincón, porque esta noche, no sé por qué, se me olvidó tu adiós. Ay, cuando la luna se pone, Susana.
luna se pone, su zarcillo de coral. Ale. La ola del mar bravío. Rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar. Ale. Tápame, tápame, llamo. Tápame, llamo. Vaya, hola, la guapo. Thank you.
carita mía. Con eso verá mi cuerpo y un ratito de alegría. Y anoche mientras soñaba de repente me acordé que tu casa no era mía y que solo me encontré. Y que solo me encontré. Y como yo no, ¿quién te quiere?
aquel día en primavera. Aquel día en primavera siempre lo recordaré, siempre lo recordaré, aquel día en primavera. Aquel día en primavera, mi baleta de madera y una pena que me ahogaba cuando pasé la frontera y a mi tierra la dejaba. Y desde el sur hoy le canto al emigrante, desde mi tierra del sur yo le canto al emigrante y al emigrante andaluz. Dejé a mi pueblo y a mis seres más queridos, y a mis seres más queridos, lejos yo dejé a mi pueblo, lejos yo dejé a mi pueblo y a mis seres más queridos, y a mis seres más queridos, y una novia que tenía, la que con pena lloraba, escribirme me decía el día que me marchaba. Y desde el sur, hoy le canto al emigrante, desde mi tierra del sur, yo le canto al emigrante y al emigrante andaluz. Desde mi ventana sin querer me emocionaba, sin querer me emocionaba, cuando desde mi ventana, cuando desde mi ventana sin querer me emocionaba, sin querer me emocionaba, que escuché desde mi cama un canté por sevillana, la letra de aquel cantar de Andalucía me hablaba. Y desde el sur, hoy le canto al emigrante, desde mi tierra del sur, yo le canto al emigrante y al emigrante andaluz. Fue aquella emoción, dominarme no podía, dominarme no podía, grande fue aquella emoción, grande fue aquella emoción, dominarme no podía, dominarme no podía, preparando la maleta pa' mi tierra me venía, ay cuando vi aquel letrero está en Andalucía. Y desde el sur hoy le canto al emigrante, desde mi tierra del sur yo le canto al emigrante y al emigrante andaluz. El yugo de una carreta, el ancla de un marinero. El ancla de un marinero, sus playas de blanca arena, su oleaje saladero, que tendrá que todo el que llega, quiere que se pare el tiempo. De su gente tan sencilla, que te da los buenos días, con su quejillo de espero, casarla de la vecina y el olor. De mi rincón salinero, del vuelo de una gaviota y el timón de un marinero que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero. Al este se fue la lola,
al puerto Santa María. Puerto de Santa María, al oeste Sipiona, Sanlúcar Norte Vigía, azul la brisa y la sola de Cádiz su bahía. Ese sol cuando se pone, el fresquito de sus noches, su pinar camaleonero, cabadas y boquerones, pregonan los corraleros. De mi rincón salinero, del vuelo de una gaviota y el timón de un marinero, que estoy hablando de Roma, lo mejor del mundo entero. Madre, dame una palmera, que ya es domingo de ramo. A la borriquita el paso, el del amor sale el lunes, el cautivo el martes santo, la caridad de la piedra, bajando la cuesta al barrio. Jueves santo de dolores, la amargura el nazareno, la angustia el Cristo en tambores, la soledad santo entierro, resucita entre oraciones. De mi rincón salinero, del vuelo de una gaviota y el timón de un marinero, que estoy hablando de Roma, lo mejor del mundo entero. Te asomas a la costilla, vuelven los barcos pesqueros. Vuelven los barcos pesqueros, y al trasponer de una esquina, su tapear marinero, la calle zarco, la mina y el aire camaronero. Rosario verde se queda, tiene a la Virgen del Carmen, a ese hijo que la vega, y San Isidro que sale por el que siembra la tierra. De mi rincón salinero, del vuelo de una gaviota y el timón de un marinero, que estoy hablando de Roma, lo mejor del mundo entero. Yeah.